Hola a todos, ¿cómo están? En este video van a ver unos lugares increíbles ubicados en la región oeste de la provincia de Catamarca, más específicamente en el departamento de Tinogasta. En enero de 2022 decidimos hacer un viaje e instalarnos en Fiambalá, como pueden ver en el cartel allí detrás, y desde allí emprendimos estos recorridos increíbles. Los invito a quedarse para ver todos estos paraísos de la provincia de Catamarca. Elegimos Fiambalá porque teníamos ganas de hacerlos conocer una ruta cargada de historia, entre otros atractivos naturales como lo son las dunas, las termas, los volcanes, entre otras cosas muy bonitas. Pero esta vez no vinimos los dos solos, vinimos en compañía de nuestra gran amiga Male. Seguramente ya la habrán visto en otros videos. Con una gran expectativa de conocer el Balcón de Piscis, que me llama muchísimo la atención, así que estoy muy contenta por eso. Nos ubiquemos en el mapa. Estamos en la provincia argentina de Catamarca, desde cuya capital, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, tomaremos las rutas nacionales 38 y 60 para viajar hacia la región oeste provincial, como ya dijimos antes, hacia territorio del departamento Tinogasta. Aquí observamos algunos sitios clave del departamento, y desde esta perspectiva apreciamos mejor al Bolsón de Fiambalá, donde se ubica la localidad del mismo nombre y otros lugares. A diferencia de lo que sucede en el paisaje provincial de sierras húmedas, donde se manifiestan las yungas, en los alrededores de Fiambalá los vientos húmedos casi no penetran durante gran parte del año, y eso da como resultado un clima árido que hasta da lugar a un campo de dunas importante. Estas dunas se desplazan por el valle o bien se remontan hacia lo alto de la ladera de la Sierra de Fiambalá, formando la acumulación de arena más alta del mundo. Este valle, irrigado por el río Abaucán, alberga espacios rurales, pero también un centro urbano importante como la ciudad de Tinogasta. Vamos camino a Fiambalá. Nos separan 320 kilómetros desde la ciudad de Catamarca. Comenzando la mañana en Fiambalá y ahora nos dirigimos hacia las termas de Fiambalá. Una ruta de solo 15 kilómetros nos va a llevar hasta ese lugar tan paradisíaco. Esta es una pequeña duna o un barján, una duna en movimiento que se va acercando cada vez más a la ruta que va hacia las termas de Fiambalá. Las termas de Fiambalá, uno de los lugares más increíbles de toda la Argentina. Este complejo termal fue construido siguiendo el cauce natural de este arroyo que nace en una de las profundas quebradas de la sierra de Fiambalá. Van a ir viendo cómo se encuentran un montón de piletones a diferente nivel conforme las aguas de este arroyo van descendiendo. ¿Qué obtenemos? Agua muy caliente en la parte superior del complejo termal y agua no tan caliente pero sí tibia en la parte más baja.
Pero en cuanto a instalaciones, este complejo cuenta con cabañas para alojarse, cuenta con un bar comedor un poquito más abajo y más abajo del todo hay un camping también si deseas venir a acampar. Vamos a subir para ver desde dónde viene el arroyo y si el agua es muy caliente más arriba. ¿Está caliente? Muy caliente. Ahí Male va a medir la temperatura con el termómetro, vamos a ver. 41 grados. Marca 41 grados a pesar de que en este piletón hay un cartel que dice 39. Al principio resulta un poco intolerable la temperatura, pero después ya nos adaptamos. Muchos acuden a este lugar no solo para poder disfrutar de la temperatura de las aguas, sino también en búsqueda de alivio para algunas dolencias debido a que el agua posee propiedades curativas. Animar de meterse en la más caliente. A ver, vamos a ver si se anima Dani. Genio. Experiencia de la última pileta, la más calurosa. Y primero fue complicado meternos porque nos parecía súper hervido. Sentimos que nuestros pies y nuestras piernas están a media cocción, pero estuvo bueno. Ahora estamos a 15 kilómetros al norte de Fiambala, en una localidad llamada Saujil. Y aquí se encuentra una duna muy linda, bastante alta, conocida como la Duna Mágica. ¿Están listas para esquiar en la arena? Sí, para caerse también. Y chicos, ¿están listos? Vamos a ver qué sale.
queríamos llevarlos hasta Tatón, pero en esta oportunidad no va a ser posible porque ese es el cruce. El río está crecido, hay barro y lamentablemente el pueblo está un poco aislado. Estaría buenísimo que hubiera un badén, por lo menos, o si no un puente, pero quizás sea mucho pedir. Era de esperarse. Enero suele ser uno de los meses más lluviosos en este sector de la provincia, debido a que nos encontramos en la estación húmeda. Las lluvias suelen ocasionar problemas y dejar algunas localidades aisladas. Para poder cruzar hacia Tatón cuando el río se encuentra así, se necesita una 4x4 o pagar una excursión. Pero no los vamos a dejar con las ganas. Estas son algunas fotos de lo que se puede ver en Tatón. Grandes cantidades de arena a la orilla del camino y hasta dos formaciones muy interesantes, el puma y el elefante. Ahora vamos a hacer un recorrido por la ruta provincial 60 desde Fiambalá hasta el paso de San Francisco. Son 200 kilómetros desde Fiambalá hasta el paso de San Francisco. Un recorrido que nos deslumbra con los paisajes más increíbles. ¿Está listo el mousse de chocolate? La Nutella se queda un poroto a la par de esto. ¡Wow! ¡Mirá esa forma! ¡Mirá! ¡Una decoración! ¡Oh, no! ¡Está hermoso! Estamos llegando a la quebrada de las Angosturas, allí donde los cerros son colorados. Bueno, en realidad son multicolores. Este es el ingreso a la quebrada de las Angosturas. Increíble la cantidad de rocas que hay, de todos los colores, tamaños, para venir a juntarlas. Estamos eligiendo qué piedra es más linda, pero bueno, está medio complicado porque todas son hermosas. Desde esta zona se puede observar vestigios del camino del Inca. Al salir de la quebrada se abre el valle de Chachuil. Allí encontramos una vertiente conocida como agua de los cangrejos, un pequeño arroyo de aguas cristalinas donde viven cangrejos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Este arroyo tiene 80 metros hasta su desembocadura en el río Chachuil. La estepa arbustiva comienza a dar lugar a una estepa graminosa que tiñe de amarillo los cerros que nos circundan. A lo lejos podemos observar las montañas nevadas. El ascenso es bastante rápido, debemos cuidarnos del mal de altura. Al bajarnos hay que moverse despacio. Ya vemos dos grandiosos 6.000 de nuestra cordillera de los Andes, el Incahuasi y el San Francisco. Nos acercamos al puesto de gendarmería en las grutas. En este momento no se permitía el paso hasta el límite internacional con Chile, así que debimos conformarnos con llegar hasta las aguas termales ubicadas a solo 2 kilómetros. Hay un refugio donde se puede disfrutar del agua termal.
pero nosotros preferimos hacerlo directamente en el arroyo a pocos metros. ¿Y cómo está el agua termal? A 4.000 metros sobre el nivel del mar tenemos este arroyito con agua termal. Antes de regresar, pudimos observar estas hermosas vicuñas. También quisimos conocer uno de los varios refugios que se encuentran a la orilla de la ruta. Aquí hay provisiones para pasar la noche en caso de emergencia y un botón para pedir auxilio. Comienza un nuevo día. Lo usaremos para hacer una excursión hasta un lugar soñado, el Balcón del Piscis. Se accede por la Ruta Nacional 60 y antes de llegar a Cortaderas, en La Coipa, se debe tomar una huella solo apta para 4x4 y para un conductor con experiencia y conocimientos del recorrido. Son 50 kilómetros desde la Ruta Nacional 60 hasta el Balcón del Piscis. Y en ese tramo ascendemos hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar, así que hay que ir preparados para el mal de altura, comer poco, beber agua, respirar profundo y no moverse demasiado. Aunque abajo en Fiambalá esté templado o cálido, a estas altitudes siempre hace frío y hasta podemos encontrar los cerros nevados en pleno enero. Hermoso. El Balcón del Piscis se encuentra a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar y desde allí, si las condiciones meteorológicas lo permiten, tenemos una vista panorámica de varios de nuestros 6.000, volcanes que superan los 6.000 metros sobre el nivel del mar en plena cordillera de los Andes. Pero en esta excursión también pudimos acercarnos o ver desde lo lejos algunas lagunas situadas a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, fantásticos tesoros que albergan vida en este entorno tan inhóspito. Estos paisajes tan lejanos y aislados conforman uno de los sectores más hermosos de Catamarca y lamentablemente están bajo la influencia de las actividades mineras. Qué bueno sería proteger estos entornos tan puros antes de que haya impacto ambiental.
El balcón del Piscis de a poco se está llenando de apachetas que arman los que llegan a visitarlo. Pronto no se podrá caminar por aquí. ¿En serio es necesario? ¿Qué les parece el lugar? Hace un frío. Pero ya está el Piscis. Está un poco tapado ahora por las nubes, pero lo mismo se puede apreciar su majestuosidad y belleza. De verdad, una visita tan corta a este lugar no alcanza, pero podemos decirles que allí te sentís muy diminuto y débil ante tanta inmensidad. Felicidades a los que se atreven a subir los 6000. Por ahora, nosotros preferimos no ascender más. Antes de volver a Fiambalá, los dejamos con estas hermosas imágenes de la Coipa. De nuevo en Fiambalá, visitamos el Museo de los 6000, que funciona dentro del predio del Museo del Hombre, donde también hay dos momias muy bien conservadas, que no nos permitieron registrar en cámara. Recomendamos visitarlo para conocer mucho más acerca de los 6000 de Catamarca, que han sido visitados por numerosas expediciones de todo el mundo desde hace un largo tiempo. No vamos a finalizar el video sin antes mostrarles uno de los atractivos turísticos, culturales e históricos más renombrados de Fiambalá y Tinogasta, la Ruta del Adobe. En este recorrido sobre la Ruta 60, encontramos capillas construidas con adobe de hasta 300 años de antigüedad que han sido restauradas, como es el caso de la Iglesia de San Pedro, la Capilla de Nuestra Señora de Andacollo y el Oratorio de los Orquera. La Ruta del Adobe también da lugar a sectores con numerosas casas abandonadas, construidas con ese material. Da mucha tristeza saber que alguna vez estuvieron habitadas y hoy están en ruinas. El éxodo rural dice presente y solo queda imaginarnos las historias de las familias que las habitaron. Recién Daniela habló acerca del éxodo rural y ese fenómeno consiste en un despoblamiento del campo debido a que su población se desplaza hacia la ciudad. Este fenómeno se puede dar por muchos factores, pero uno de los que mayormente desencadenaron esa situación en esta parte de la provincia fue que el ferrocarril dejó de funcionar, dejó de operar en esta zona. Para ir finalizando el video,
Los dejamos con estas imágenes que tomamos en el complejo termal La Aguadita, ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Tinogasta. Cuidemos nuestra Catamarca natural. ¿Qué les parece? Tengo mocos. A ver, hace un frío tremendo. Hasta el mismo sentado. O sea, él se sentó. ¿Qué tal está? Está tibia. No sé qué. No, no sé qué. Bueno, no importa. Toma uno. Pasó una moto. ¿Alguna expectativa del viaje? Vale.